Esa cosa hay que demostrarlo hoy día, pero hay que ganar, porque esto es un cupo internacional, weón, y estamos de local. ¿Vale? Gracias, gracias. Dale, carajo, dale, 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 dale. Vamos, dale, 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 Leo, dale, Leo, dale, Leo. Dale, Lucho, dale. Dale, Diego. No. Sí. Sí, ese fue el último, parece. Vamos, Lucho. Vamos, 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 vamos. Vamos, Seba. Vamos, Seba. Vamos, vamos, Seba. Dale, dale, dale. Thank you.
Sí, sabíamos que Melipilla era un rival que iba a venir a buscar el partido. Creo que en el primer tiempo ellos se cerraron muy bien atrás y se nos hizo complicado poder entrar. Pero ya, bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo creo que tuvimos un poco más la pelota y lamentablemente no quiso entrar. Pero creo que estábamos preparados para poder avanzar de fase. Nosotros sabíamos que a raíz al correr de estos partidos han habido muchos problemas para los equipos de primera con los equipos de la B. Ayer fue la Católica, otros equipos que quedaron fuera, el mismo Colo-Colo tuvo problemas. Sabíamos que debía ser complicado, por supuesto fue complicado porque el rival planificó bien, nos tapó los costados y nosotros de tres cuartos de cancha para adelante no hicimos un buen partido, por supuesto. O sea, tenemos que trabajar mucho esa parte. Hoy día venía reapareciendo Varas después de 10 días de para. Dávila jugó con algunos problemas muy fuertes de una muela que le sacaron. Entonces no tuvimos nosotros claridad de tres cuartos de cancha para adelante, poca explosión. Esa explosión mejoró un poco en el segundo tiempo cuando entró Yañ, entró Seymour a empujar al rival, pero no tuvimos la claridad que necesaria para doblegar a un rival que estaba bien ordenado, que nos tapó bien los costados. Eso es un aspecto que tenemos que mejorar mucho, que nos pasó en el primer campeonato, pero que teníamos las variantes, sobre todo individuales, por los costados para pasar. Esta vez no lo tuvimos, pero consideremos que Vara rápidamente está en su mejor nivel, que Garita y yo también viene reapareciendo después de casi un semestre que jugó muy poco, que tuvimos algunas individualidades que normalmente tienen mejor rendimiento, esta vez no lo tuvimos. Y estamos claros en el plantel que no hicimos un buen partido, pero también estamos claros que somos un equipo de esfuerzo que ha ido logrando los diferentes objetivos del club. Ojalá quisiéramos con más soltura, pero no ha sido así y lo logramos, generalmente logramos, hemos ido logrando los diferentes objetivos de este año.